Insiste la selección peruana ahora contra Uco. La tiene Yoshi y tú la vas a tirar larga. No, Yoshi sí. La tira larga Yoshi. La pelota en área de Chile. Salta Vidal con él. Estaba Renato Tapia. La pelota le va a quedar a Cueva para el centro. Cueva para el centro. Centro de Cueva. Y está Paol. Y está el primero. ¡Gol! 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 Perú, solo faltaba el gol y aparece otra vez, aparece como tantas veces, otra vez el Orejas para poner el primero, para desatar la alegría aquí en la arena de un gremio. Abrígate, aquí está, busca Carrillo, Carrillo está el segundo, mira, está Carrillo, 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 ¿quién llega? Centro atrás, y está, pégale como viene, a ver Yoshi, pégale, al arco. ¡Gol! 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 Para decir que el sueño de jugar la final de la Copa América cada vez está más cerca. Todos los peruanos en el mundo enganchados a RPP Noticias, viviendo este pase a la final de la Copa América. Toca el balón Perú, caen los soles, la fiesta es completa en Porto Alegre. Renato Tapia busca el tercero y está, 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 golazo. ¡Gol! Se mostró el ballet peruano aquí en el arena de un gremio. La pelota pasó por los pies de todos. Fue una obra de arte. Que la termina Paolo Guerrero. Que la termina el goleador. Que la termina el capitán. Faltaba su gol. Faltaba esto para cerrar una noche histórica. Estamos en la final de la Copa América. Ganándole al clásico rival. Al clásico rival a Chile, sí. Perú 3. Aquí está, sale Perú. El vamos, agradecimiento vamos a, serio, vamos a todos. Vamos a terminar serios, vamos a terminar serios. A ver, la pelota está cerca al área, el balón se va del terreno. Déjame agradecerle a José Poicón, al productor, a Gustavo González, el ingeniero, a Milena Merino por el trabajo impecable todos estos días aquí en Brasil, a Diego Rebagliati que nos acompaña, a todo el equipo de RPP, siguiendo a la selección y ahora rumbo a Río de Janeiro, porque el domingo Perú jugará la final frente a Brasil, sí, Perú jugará la final de la Copa América frente a Brasil, y la emoción es grande. La emoción es muy grande, Diego Rebagliati. Y va a revisar la jugada Roldán, ¿eh? Porque lo están llamando a decirle que por ahí hubo una falta de Abraham contra Arangui. Que podría ser un penal. Sí, para mí hubo penal. Hubo penal. Se iba a cobrar el penal. Penal, cobró penal. Penal para Chile. Sí, penal para Chile. Penal para Chile. Pero bueno, Diego, es la última jugada del partido ya. Sí, después del penal debe terminar el partido. Fue Abraham abajo. Habíamos cometido el error, si fue claro el penal. Habíamos cometido el error de querer hacer un lujo por la izquierda, cuando no pedía el partido ese lujo. Y la recuperó Chile y Aránguiz la tiene, se están jugando los descuentos. Ahora te digo, como está la noche, no me sorprendería que Galés se lo tape, ¿eh? No me sorprendería que Galés se lo tape, así como está la noche. Va Eduardo Vargas para en esa competencia que tiene con Pablo Guerrero igualarlo, ¿no? Porque venga. Pablo ha hecho un gol más. Se lo van a Vargas. Sí, no, Paolo si tiene 13 goles, es el máximo goleador en actividad. Está Vargas frente a la pelota, va Vargas. ¡Ay, ay, ay! ¡Atajó Galese! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vámonos, Roland! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Ya después está. De eso, vámonos. La noche es peruana. ¡Ya está! ¡La picó! ¡La noche es peruana! Se lo contamos a la gente, lo picó Vargas. Lo quiso picar y Galese se quedó parado y terminó. ¡Adiós!
de Pepe Noticias. Estamos en la final. Estamos en la final de la Copa América. Le hemos ganado a Chile. Le hemos ganado 3-0 a Chile con buen fútbol, con buen juego, con una selección que se dio íntegra. Cada uno de los jugadores dejó la vida en cada pelota dividida, en cada pelota de ataque, en cada pelota donde por ahí fuimos superados en algún momento y la solidez defensiva mantuvo el arco en cero. Le hemos ganado a Chile y estamos en la final de la Copa América. Río de Janeiro nos espera Diego Rebagliati. Así es, qué emoción más grande, indescriptible. Perú ganó siendo más, jugando bien, gustando y goleando a Chile como en el amistoso. Ese amistoso que nadie quería darle bola. Ese amistoso que decían que no contaba. Bueno, le volvimos a ganar 3-0 con el mismo resultado, siendo muy superiores a lo largo de buena parte del partido, pero también sabiéndolo sufrir con un Galés en un partido extraordinario que tapó nuevamente un penal en el último minuto. Perú le ha ganado a Chile, Perú está en el Maracaná, vamos a jugar la final en el Maracaná, nos vamos a Río de Janeiro a jugar con Brasil por la revancha y Perú está después de 44 años en la final de la Copa América. Nos vamos entonces, gracias amigos de RPP Noticias. Vamos a estar con los protagonistas, vamos a estar con toda la posada de lo que ha sido esta noche histórica. Apúntenla en el calendario, 3 de julio del 2019. Nos metimos a la final de la Copa América. Y ahora sí, vamos con ustedes, Estudios Centrales, y luego regresamos aquí, a la Arena de un Gremio, en Porto Alegre. ¡Arriba Perú!